Muy buena familia, y estoy aquí en lo alto de este algarrobo. Y nada, estoy pegándole una poda bastante fuerte, más bien es para trasplante. Y bueno, en realidad lo ideal es dejarlo lo más pelado posible, pero debemos de respetar siempre, digamos, los troncos principales, ¿vale? Pues a raíz de los troncos principales, las secundarias, aproximadamente a medio metro, 40 o 50 centímetros del tronco principal, es donde debemos de pegarle el corte. Si queremos, podemos dejarle algunas ramitas o no. Los cortes, lo ideal para que salgan lo más rectos y lo más correctos posible, lo ideal es pegarle primero un corte por la parte de abajo para romper, digamos, la corteza, la piel, y luego continuar por la parte de arriba hacia abajo para que no cierre el corte. De esa manera, como ya hemos hecho una grieta en la parte baja, pues no va a llegar a rajar, ¿vale? Más de lo que queremos. Bueno, amigos, una faena un poquito dura, pero hay que usar la estrategia y, digamos, siempre pensando en no hacernos daño a nosotros ni tener ningún tipo de accidente, ¿vale? Antes de hacer un corte, antes de encender el motosierra, siempre hay que pensar bien el primer paso, el segundo y el tercero, todo. Bueno, y simplemente subirse a un árbol, ya hay que dar unos pasos a seguir para no tener ningún tipo de accidente, ¿vale? Es muy importante. La prevención es más importante realmente que el trabajo que vayamos a hacer. Bueno, amigos, estoy ya destrozando las ramas, haciéndolas a trocitos pequeños para que el dueño las pueda guardar para leña. Y bueno, a la hora de cortar las ramas en el suelo también hay que tener mucha precaución. No nos cortemos las piernas, los brazos o cualquier parte del cuerpo con el motosierra, ¿vale? No nos confiemos nunca. Siempre máxima precaución. Bien, amigos, este tipo de poda tan radical, simplemente y únicamente, pues la vamos a hacer mayormente cuando vamos a hacer un trasplante similar que se ha hecho con esto, ¿vale? Que por cierto no sale el trasplante porque yo simplemente lo que hice fue podarlo. Esta poda se hace para que pueda ser un fácil trasplante y el árbol pueda resistir a esa rotura de raíces que van a crearle rompiendo el cepellón. Lo mejor es coger entre más cepellón mejor, ¿vale? Más nos aseguramos que va a tener una buena reacción el algarrobo, aunque suelen ser árboles bastante fuertes y resistentes. Son originarios de aquí, del Mediterráneo, y digamos que soportan bastante bien el tema de los trasplantes. Estas podas no las vamos a hacer anualmente ni cada 2 o 3 años, si no hay pensamiento de hacer un trasplante. Digamos que cuando hacemos las podas anuales del algarrobo, si es que la hacéis o alguien la hace, pues bueno, realmente si es para coger su fruto, pues lo ideal sería a partir de finales de agosto se recoge el fruto. Una vez ya hemos recogido el fruto, pues le hacemos la poda necesaria, que fuese necesaria simplemente para que vaya creando sus buenas ramas fructíferas para el siguiente año, para la siguiente temporada. Pero si vamos a hacer un trasplante, porque en este caso es que se va a hacer una vivienda y no le permiten eliminarlo, porque están protegidos, además que son ya bastante grandes y están protegidos. Entonces le han dado la opción de trasplantarlo. Digamos que estamos en una época bastante buena, ahora mismo vamos a empezar el principio de otoño, durante el otoño es buena época también,
Finales de invierno también muy buena época. Tal y como he dicho antes, hay que respetar siempre, digamos, el tronco principal, las ramas principales, y luego las ramas secundarias y terciarias son las que debemos de hacerle los cortes de poda, ¿vale? Para dejarlo lo más pelado posible, pero sin hacerle tampoco mucho daño. Debemos de tener en cuenta y procurar no cortar ramas demasiado gordas. Digamos que si fuese necesario cortar por las principales, pues intentar no hacerlo, y si lo hacéis, usar un cicatrizante correspondiente para que pueda ser fácil la cicatrización, ya que en esa época, digamos durante el otoño y el invierno, tienen menos actividad de savia, digamos que tienen menos actividad de cicatrización. La hiciésemos finales de invierno, principios de primavera, pues bueno, obviamente iba a cicatrizar mucho más rápido y podríamos estar mucho más tranquilos cortando, si fuese necesario, ramas principales, que siempre son bastante más gruesas. El tema de subir al árbol hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo grabar tampoco mucho, yo os enseño, os muestro, pues os comparto lo que puedo realmente, tampoco puedo mucho más. Pero sí que es cierto que hay que tener mucha precaución, usar todo el equipo que fuese necesario, una buena escalera, si fuese necesario un compañero para aguantar la escalera. A la hora de subirnos al árbol, a la rama, intentar utilizar un arnés, intentar estar seguro. Y bueno, respecto, si estamos con el motosierra en lo alto de un árbol, en las ramas, pues bueno, hay que procurar tener al máximo la precaución en cada momento, porque cualquier mínimo fallo puede salir caro. Yo en este caso he utilizado un motosierra y un serrucho, que es muy bueno, algún día os lo muestro. Obviamente la parte del cepellón, pues bueno, sería bastante forzoso y trabajoso hacerlo a mano, a pico y pala. Entonces lo ideal sería que una máquina haga el agujero, libere el cepellón lo máximo posible, repito, para asegurarnos un buen trasplante y que sobreviva lo mejor posible. Y también una grúa, un camión grúa que, digamos, con una pluma, pues pueda llegar a cogerlo y transportarlo de un lado a otro cómodamente, ya que eso pesa una barbaridad. Realmente hay que tener en cuenta que el algarrobo, al igual que muchos otros árboles, pues digamos que empieza a ser fructífero realmente a partir de los 8 o 10 años, ¿vale? Siendo más o menos una media de entre los 13, 15 años los que realmente suelen tener muy buena producción. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado, os pueda servir algún detalle. Un gran saludo, muchísima paz, muy buen rollo y hasta la próxima.